Bernardo! ¡Bernardo! Así es, queridos amigos. Digan lo que digan, esta es una de las mejores costumbres de mi tierra. Agua y vino. Es lo que representa nuestra tierra. En las tardecitas de verano, cuando hace un calorcito tan agradable como hoy, no hay nada mejor que un buen cachurín. Pueden decir los que se creen expertos que el vino se toma así, se toma así. Para mí, no hay nada más refrescante que la mezcla de agua pura con un buen vino de mesa. Digan lo que digan. Y es una costumbre que viene desde España. Como la sangría de la mamá mía. Pero mejor que la sangría. Propongo un brindis. Por la amistad. Salud. 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 Qué cosa chura esta. Oye, Miguelito, en todo caso, es un honor volverte a encontrar. Casi nunca se te puede ver y eres uno de los pocos tigres que quedan de la antigua guardia, ¿no? Realmente quedamos pocos. Pero digan lo que digan, somos los mejores. Aunque algo desvencijaditos, ¿no? Bueno, hay que saber hacerse respetar, Robertito. Aunque los años pasen, uno tiene que saber imponerse. Bueno, hablemos de cosas más interesantes. ¿Qué ha pasado con las minas? Claro. Estos dos anoche han fusilado a dos minas de la gran puta y hoy día hablan de cachurín. ¿Cómo es eso? ¿Confiesen dónde ha sido? En el hotel, ¿no? ¿Ha sido en el mismo hotel? Bueno, creo que sí, porque nos encontramos a la salida. ¿A qué hora llegaste tú? Temprano. ¡Basta, Bernardo! ¡Ya no me acoses! No te acoso. Solamente quiero hablar con vos. ¿Sí? ¿Por eso me estás siguiendo desde el salón de atrás? Por favor, sabes que te amo. ¡Siempre te he amado! Hace dos años que no pasa nada y no va a pasar nada. Claudita, no seas así. Siempre te he amado. Ha sido el amor de mi vida. Siempre he estado loco por vos. Vos también estabas loca por mí. Puta, pero jodir conquistar una mina como esa, ¿no? Bueno, tú sabes que ella y yo estuvimos juntos antes, ¿no? Y cuando las semillas han probado. ¿Se acuerdan? Acuérdate cuando estábamos en el colegio, en la universidad. Imagínate que te estás equivocando. Solamente para ver si nos seguimos amando. Una vez más, te lo ruego. Miguelito, contanos cómo se hace para levantar una mina como Laurita Ávila. Bueno, querido, con los años uno tiene sus métodos. Don Miguel, ¿estás seguro que va a poder llevar a Laurita a su casa solo? No se preocupe, yo la llevo, no hay problema. Don Miguel, no es bueno que lleve a una chica a su casa y en ese estado. La chica está totalmente inconsciente. Sí, yo soy muy amigo de la familia. Además, Laurita me conoce porque he ido varias veces a su casa. No se preocupe. Che, Bernardito, debe ser jodido pillar una habitación o hotel de esa categoría, ¿no? Uno tiene sus influencias, hermano. ¡Apura, carajo! ¡Pago, te pago 100 pesos! ¡Me emputa que trates mal a la gente!
Pero lo estoy pagando y el conjuro ese nos trae como si fuéramos criminales. Le estás pagando porque no quieres que nadie nos vea. ¿Sabes? Una de las razones por las que te largué es esa. Eres un prepotente. Oye, compadre. Ve aquí. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Te has dormido? Tienes que estar más atento. ¿No ves que el vino se acaba? Después, ¿quién propina a estos pendejos? Tranquilo, Bernardito. Tranquilo, hermano. Bueno, bueno. Tráeme una botella de vino más, por favor. Siempre tratando mal a la gente, a los vendedores, a los empleados, a los taxistas. ¿Qué te pasa? Puta, ya empezamos. Arreñéreme como siempre. No se acaba aquí. Te juro, mi amor, que he cambiado solo por ti, porque te amo. Eres mi vida. Hay que saber conquistar a una mujer. Saber cómo acercarse, cómo acariciarla. Cálmate, cálmate. No hagas bulla. Claro que no es solo cuestión de fuerza. A la mujer hay que saberle dar tranquilidad. Eso mismo. Hay que saberlas hacer sentir bien. Este muchacho sabe lo que dice. Es de mi escuela. Te traje aquí para cuidarte. ¿Con qué derecho me trae aquí? ¿Qué le pasa? Por favor, Laurita. Sí, yo te aprecio mucho y conozco bien a tus padres. Por eso me extraña. Usted debería de haberme llevado a mi casa o no llevarme a ningún lado. No puedo permitir que te vayas. Yo estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Desde que eras chiquitita. Perdona, Don Miguel, me tengo que ir. Discúlpame, Laurita, pero un hombre como yo no acepta un no. La seducción es un arte. El poder afrodisíaco. Date cuenta. Soy senador. He sido ministro, embajador, todo. Don Miguel, por favor. Calma, Laurita. Yo puedo ayudarte. Yo conozco a los dueños de la empresa donde trabajas. Puedo ayudarte en tu trabajo. Y si tienes algún pariente que necesita una peguita, tengo mis contactos. Y si quieres algún gustito, soy hombre de tener. Vas a ver que vamos a llegar a un acuerdo. Yo soy más directo. A mí me gusta la acción. Vas a ver, mi amor. Ay, no sé. Ah, no dudes. ¿Qué te pasa, Bernardo? ¿Estás loco? Mira ahí. No veo nada. Había algo, te lo juro. ¿Qué cosa? Es un fantasma, un duende, algo. Pelotudo, sigues tomando las mismas porquerías. No, mi amor, por favor, no te vayas. No te vas. Puedo aceptar todo lo que me digas. Puedo darte todo lo que quieras. Pero por lo menos quédate un ratito. Pero solo un ratito. Claro que sí, mamita. Un ratito, de verdad. Para estas cosas hay que tener habilidades. Hay que tener bolas. Te juro que vi algo ahí, en serio. Lo que pasa es que estás demasiado nervioso. Claro, con tanta farra y encima siendo tan prepotente, tratando mal a todo el mundo. Ya no me riñas, no tomo tanto. Y al final de cuentas, en esta vida hay que saber hacerse respetar. ¿Oyes algo? Y encanto. No se olviden del encanto, muchachos. Solo un besito, un besito. Con calma, don Miguel. Invítame un trago primero. Claro que sí, un trago primero. ¿Y música? Música, chocolates, champán, todo lo que usted quiera. ¡Maestro! ¡Traigo otro vinito! Che, pero ya en el punto culminante, estar con una de esas minas debe ser algo fantástico, ¿no? Ni te imaginas, querido. No sabes lo que es eso, hermano. ¿No sería mejor que te vayas a descansar y lo dejamos para otro momento? No me hagas eso, por favor. Tenemos que seguir. Imagínate si me quedo así. Puedo volver impotente o algo por el estilo. A ti también te jodieron, ¿ah? ¿No tienes una curita?
Así es, muchachos. Lo mejor del verano es el cachurín. ¿Y las mujeres? Por supuesto, las mujeres. Gran combinación, mujeres y cachurín. Sábado de mujeres, domingo de cachurín. Saludos por la amistad. Y las mujeres. ¿50? ¿51, Karina? 85, Roberto. 85, 90 es lo justo. No puedo ponerte más de 55, Karina. Si te pongo más, todo el mundo va a sospechar. Mira, no has ido ni a la mitad de las clases. Tus compañeros saben que no has estudiado nada. Tú me habías dicho que me ibas a poner buena nota. Yo necesito por lo menos 85. Pero con 55 pasas igual. En la universidad no hay compensación. Da lo mismo. Necesito buena nota, Roberto. No sabes cómo me menosprecia Bernardo. De verdad cree que soy una cojuda. Su madre, esa bruja, todo el día me jode con lo de mis notas. Hasta mi familia creen que soy una cojuda. Yo quiero demostrarles que no soy ninguna cojuda. Mira, lo siento mucho. No voy a poner en riesgo mi carrera para darle gusto a tu abuela, a tu chico, a tu mamá y no sé a quiénes más. Si no quieres, pues vamos. Te voy a poner la nota que mereces y listo. Me hace sentir mal. Me siento una puta discutiendo por unos pesos más. Me parece increíble que esté aquí de esta manera. Changuita. Palomita. Te voy a aumentar 20 puntos. La vamos a pasar bárbaro. Eso no es ningún gran pecado. ¿No es un gran pecado que una alumna se meta con su catedrático por nota? Qué moral, ¿no? Mira, vos también estás aquí. Y hasta hace 2 minutos estabas muy de acuerdo con todo esto. Yo no me voy a hacer problema por semejante huevada. Eres un cínico. ¿Crees que yo estaría aquí si no estuviera desesperada? ¿Cómo cambian las cosas? Me acuerdo que a principio de semestre tenías una pinta tremenda de profesional serio. Mis amigas y yo te escuchábamos con la boca abierta. Eso no tiene nada que ver con esto. Además, vos no me puedes decir nada. Sabes que soy uno de los economistas más prestigiados del medio. Yo pensé que esto podía ser distinto, no sé. Que podía ser algo bonito. Mamita. Pero lo único que te interesa es tirar conmigo. No es eso, mi amor. De verdad que quiero ayudarte. Me encantas. Eres una de las changuitas más inteligentes que hay en la clase. Mira, la vez que has ido, te has ubicado al tiro. Siempre has hecho buenos comentarios. Lo que pasa es que sos un poquitito flojita. Espérame, vamos a comenzar esto bien. ¡Aló! Hermano, tráeme una botella de vino La Concepción Rosé de Misek. De Misek. ¡Rosé de Misek, pelotudo! Pero si no tienes pedido un radiotaxi. Ya, apúrate. Ya, chao, chao. ¿De verdad quieres ayudarme, Roberto? Por supuesto que te quiero ayudar. Quiero ayudarte a que te tengas fe a vos misma. Por eso es que necesito buenas notas. Este momento es clave para mí en la universidad. Hablemos de eso después. Ahí está. Eso es de lo que te hablaba. Espérame. ¡Oh, oh! Un vino rosado. Este rosadito. Mezcla lo blanco. Y lo tinto, nos mezcla los dos. ¡Qué belleza! Igual que nosotros, aquí adentro estamos los dos metiditos. Salud, mi reina. Salud. Fresas. ¿Sabes qué, changuita?
Déjate. Es por tu bien. Eres de lo peor. Pides que te intereso, pero lo único que quieres es sexo. No te interesa un comino. Pongamos las cosas en claro. Vos deberías estar contenta que un profesional como yo quiera ayudarte. Profesional. Así es fácil ser un profesional. Repitiendo siempre las mismas tres huevadas de cualquier texto y claro, llegando tarde a clases tratando de impresionar a los alumnos. ¿Crees que la gente no se da cuenta que tienes altas cátedras porque estás dentro de la rosca? ¿Crees que somos cojudos? Profesional. Jodido, ¿no, changuita? Las cosas son así. Funcionan así en todas partes. El que no se aviva es un cojudo. Los que se atreven son los que salen adelante. Ilusiones, papito. Mira, basta. Yo no he venido aquí a escuchar sermones de nadie ni a dar lecciones de moral a nadie. Tienes escrúpulos, te felicito, yo me voy. Espera, no te vayas, por favor. No quise herirte. De verdad quiero que estemos aquí. Lo que pasa es que me siento mal, me descargo con todo, no me está yendo bien en la universidad, me peleo todo el día con mis padres y encima me tengo que casar en un mes y no estoy muy segura. No te cases. La verdad es que estoy harta de vivir en mi casa. Aparte, todo el mundo me jode con que si no me caso ya se me va a pasar el cuarto de hora. ¿Pero te gusta o no el chango? El padre Bernardo tiene plata, bien, es un buen partido. Es algo nervioso, pero buen tipo al final. Sí, es medio cojudo. Pero a veces tiene sus cositas tiernas también. Ah, métele. ¿Sabes qué? Te casas. Y a fin de cuentas después haces lo que te da la gana. Por eso es que necesito buenas notas. Para que Bernardo no se sienta tan seguro. Mira. Salud. Por un par de pelotudos como vos y yo. No te sientas mal. Lo que dije antes fue por rabia, porque te escuchaba demasiado cínico. Pero no es verdad totalmente. La gente tiene que amoldarse a las circunstancias. Y yo de verdad creo que eres una buena persona. ¿En serio? ¿Crees eso? Claro. Te decía una cosa, changuita. Te ando bichando hace tiempo. No sabes cómo me gustas. Yo también. ¿Crees que no estaba enamorada antes de venir? Ven aquí. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! 60, mi amor. 60. No, Roberto, 85. No puedo más de 60, mi amor. No seas malito. 85, por favor. Mueves. 67, es peligroso el asuntito, dale. 85, por favor. 75, no te puedo poner más. 80, 80 y ahí quedamos, ¿sí? Ha venido aquí. ¿A qué ha venido a esconderse? No, no está. No lo hemos visto. Yo lo he visto ayer en el té. Tiene que estar aquí. Miguelito, Miguel, cálmate. Va a venir la policía. Va a venir la prensa. ¡Una bici! ¡Ayúdame! 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 ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Se va! Increíble. Has dado un espectáculo del carajo. Chillando como un loco por todo el centro de Tarija. Tenía razones para hacerlo. ¿Pero qué razones? Imagínate si había algún periodista cerca. Hubiera sido el asmerreír de todo el país. Es que tenía que agarrar a la hija de puta. Pero si estaba donde su amiga. ¿Tú le crees? No seas jodido. Esta cabrona estaba con su amante. Vaya. Más bien, por fin llegues. Claro, si venía antes me ibas a torcer el cuello, ¿no? A cualquier mujer que no esté en su casa a las 4 de la mañana se le hace eso. Eso pasa cuando los maridos no llegan hasta las 5 de la mañana a su casa. Yo soy hombre. Y yo no soy estúpida.
Estabas con otro. Estaba con la Vicky, ya te lo dije. Y si no me crees, llámala y pregúntale. Mentirosa. Cínico. Tú eras el que no estaba anoche en la casa. Y yo llegué y no estabas tú. Eso para que aprendas. ¿Y tu lunar? ¿Qué pasa con el lunar? Vos sabes perfectamente bien lo que pasa con tu lunar. ¿Qué es eso de lunar? Está loco. Cada vez que se excita o hace el amor con alguien, se le pone a brillar. Fíjate cómo está. Mentira. Sabes que no es mentira, porque desde que eras chiquita es así. Mentira, y además no está brillando. Ya, basta. Mira, Miguel, te voy a decir una cosa. Ya estoy cansada de estas estupideces. Si tú sigues con tus trasnochadas y tus romances con jovencitas, un día vas a llegar y no me vas a encontrar en la casa. Pero ayer en la noche yo estuve en Bermejo por una reunión del partido. Ay, a mí no me vas a tomar el pelo. ¿No será que tú me estás mamando? Para que te sepas, yo soy una dama. Ya, basta. Este no es el lugar. Bueno, me voy a preparar la cena para tus invitados. Espera, Magda, yo también me voy, te llevo. Hermano, yo la voy a calmar, tranquilo. Pero esta noche me vas a hacer esos favorcitos que te pedí, ¿no? No te preocupes. Pero vigílala. Porque te juro que me la está haciendo. Tranquilo, hermano. Le hemos traído regalo a este vino, senador. Oh, me encanta. Este es un vino apasionado, como yo. Pamelita está postulando una beca a Inglaterra, de arte. Esa beca es suya. Y luego yo le voy a llamar para que me enseñe lo que es el arte. Y a Erlan lo estamos pechando para que ingrese a la aduana. Estás tomando nota, Pepe. Antonio es músico y necesita una recomendación para entrar a la orquesta sinfónica. Encantado. Y Hans... Yo soy enólogo y vine a trabajar en los viñedos. Él necesita una llamadita a migración porque lo están jodiendo. Estás tomando nota, ¿no, Pepe? Bárbaro el escote de la Pamelita, ¿no? No hinches, ni siquiera lo he visto. Será porque estabas tratando de tocar. Pero después no me vengas a mí con tus celos. A mí no me la vas a hacer, Miguelito. No vas a poder. Desesperación, moría por tocarlo. Sí, estaba re lindo. Además, cada que podía me miraba. Hoy lo voy a ver, donde siempre. Sí. Bueno, te cuento después, ya te llamo. Chao. ¿Qué vas a hacer hoy día? Tengo que ir a un montón de lugares. ¿A dónde? A mis clases de piano, al hotel, a mi club del vino, a un montón de lugares. Está brillando lunar. Ay, no sabes qué desesperación, moría por tocarlo. Anoche estuvo aquí. Entró a la Casa de la Cultura. ¡Senador, deténgase, por favor! ¡Senador! ¡Deja! ¡Senador, deténgase! ¡Senador! ¡Senador!
maldita que te pesqué! ¡Hija de puta! Perdón, perdón. Disculpen. ¿Qué pasa? Miguel, espérame ahí. Oye, idiota. ¿Qué te crees para venir a hacerme semejante escándalo en mis clases de piano? Pero te juro que no hice nada. Yo entré a buscarla a la Adelita y esos niños empezaron a gritar. No sé qué pasó. ¿Y tú crees que yo soy tonta? Me estaba siguiendo. Claro que no. Pregúntale a Pepe. Ese mequetrefe solo hace lo que tú le mandas. Y a Erlan lo estamos pechando para que ingrese a la aduana. Ay, no sabes qué desesperación. Moría por tocarlo. Se fue para el sauna. Escucha, amigo, ¿cómo cree que voy a entrar al sauna a provocar a esos chicos? Yo estaba buscando al diputado Ríos. ¿En serio? Luego tropecé y caí sobre uno de los muchachos. No va a creer que soy un maricón. Pero no se preocupe, yo voy a hablar con el gerente del hotel. ¿Ya? Eso va a quedar bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¿Dónde va, pero? ¡Es el alemán! ¡Sabía, mierda! ¡No! ¿Qué vamos a hacer, Miguel? Ya ni la prensa me preocupa. Lo que sí me preocupa es que la próxima te lleven al manicomio. Por tus malditos celos. Yo la oí. Oí que le decía que se iban a ver hoy día. Hermano, pudiste verte confundido. Esas cosas se malinterpretan. Y ese bendito lunar ha brillado todito el día. Estás loco con eso del lunar. Solo he venido porque estoy realmente preocupada por la golpiza que te dio Hans. Pero no mereces que me preocupe por ti ni un poquito. Preocúpate por tu comportamiento. ¿Qué comportamiento? ¿Acaso me has visto con alguien? Yo te oí esta mañana. Te ibas a encontrar con alguien. Me iba a encontrar con mis amigas del club del vino, estúpido. Ya, basta. Dejen de gritar en la clínica. Y el maldito lunar ha estado brillando todo el día. Estás loco con esa historia de lunar. ¡Brilla y brilla! ¡Brilla! Ya, miren, si quieren divorciarse, divórciense. Pero dejen de hacer escándalos. Pero mira cómo es, no se puede ni hablar con él. Tu hermano eres una figura pública. Y tú eres una dama. ¿Cómo van a estar con estas cosas? Pero es que no sabes cómo es, me tiene sin vida, ya me tiene hasta aquí. Ella es la que sale a todas partes. ¿Ah, sí? ¿Y vos? Y de tus romances con secretarias, bailarinas, diputadas, con cualquiera que se te pone delante. ¿Y ahora vienes a joderme a mí con tus acusaciones? ¡Ya basta! No pueden seguir este ritmo. Miren, si no pueden vivir juntos, díganme. Y mañana mismo los ayudo a iniciar los trámites de divorcio. Pero si no quieren divorciarse, también los puedo ayudar a conseguir un consejero matrimonial.
Mira, Javier, yo estoy dispuesta, pero solo si Miguel para con sus celos. Porque él también tiene que estar dispuesto a cambiar. Claro que Miguel quiere cambiar. Si él quiere vivir tranquilo, ¿no es cierto, hermano? Porque otro día de escándalos como el de hoy es insoportable. Pensala bien, Miguelito. Pensala. Y ahora me voy porque estoy muy enojada. ¿Me acompañas, Javier? Ahorita vuelvo. La voy a convencer de que sea buena. Pero tú también te tienes que portar bien. Y ese maldito lunar de mierda, te lo tienes que hacer operar de una vez. Ya, mi amor, como tú digas. Amada mía, como en la luz, en la eterna oscuridad, la única imagen que contemplaré será la tuya. Por siempre, tú, Iván. ¡Virginia! ¡No has cambiado la garrafa! ¡Otra vez no hay gas! ¡Mierda! Claudia, pará. La cabeza me está matando. Debería darte vergüenza. Hace 2 horas que me tenías que ir a buscar. Sabías que teníamos que trabajar. ¿Qué porquería habrás estado tomando, no? Zinganito. Zinganito. ¿Con quién has estado anoche? No te hagas el cojudo. La Virginia me lo ha contado todo. Pero si es la tercera vez en este mes, ¿cómo quieres que no grite? Como corotón. Hola, permiso. Hola. Hola. Ay, anoche era aniversario de mi promoción. 30 años no pasan en vano. Parece que ha habido mucha actividad anoche, ¿no? Ay, he tomado un trago que me ha hecho bolsa la cabeza. ¿Han terminado el reportaje sobre la tienda de armas? No, aún no, don Reinaldo, tuvimos unos problemitas. Bueno, lo tienen que terminar porque lo vamos a pasar en la revista esta noche. Sí, no se preocupe, lo vamos a terminar como sea. ¿Y tú, Rosemary? ¿Has terminado el reportaje sobre los changos de Prometa? No, don Reinaldo, lo voy a tener que terminar el lunes porque hoy tengo la boda de Chichita Vázquez. Bueno, con ustedes vamos a ver al mediodía. Permiso. Hermano, tenemos que llevar regalo. Por lo menos una cajita de empanadas blanqueadas. No, en serio, tiene que ser algo bueno. Vos sabes, con la Chichita. El amigo es Carlitos. Vos cagate en los demás. Te vamos a pedir plata a mi primita Claudia. La Claudia nos va a sacar a patadas. No, si desde que era chiquita me daba plata de su recreo para comprarme cigarros. ¿Sabes? Esto es el colmo. Don Reinaldo me presiona. Tú te vienes de Chucky y la Rosemary en vez de trabajar se va a una fiesta. Peor no podía ser. ¿Primita? Mi sobrino Oliván es la tercera vez que quiere suicidarse. Ah, más raro que un perro verde. Es buen chango, es súper laburador. Antes se dedicaba a la cría de pollos, pero después se metió a pintor y todo se fue al bombo. Pero ese no es un motivo para querer suicidarse. No, eso tiene que ver con una changuita que ni le lleva el apunte. Bueno, ese sí es un buen motivo. Ayer tenías plata. Sí, pero hemos estado hasta tarde en el gato pardo. No, ahora no. Vos eres mi primo mayor, yo siempre te salvo. Pero ya es hora que te vuelvas responsable, ¿no? No seas jodida. Imagínate si voy sin regalo a la fiesta esa de la jailona de la Chichita. ¿Cómo voy a quedar? Primita, si no llevo regalo, toda la familia va a quedar mal. Por favor. Gracias. Vos siempre me salvas. Ay, Iván. Ay, mi cabeza. No, usted también, don Freddy. Es que anoche fue el bautismo de mi sobrino. ¿Maneja vos, Mickey? No, yo estoy hecho bolsa. Además he dejado empañado mi bebé. Ya, vamos de una vez, por favor. Pequeña, pero efectiva. También tengo
este rifle. Para cacería menor. Mediana, podríamos decir. Pero una bala de estas, si tu blanco no lo cuenta más. Ahora, este. No, este es para cazar elefantes. Mira nomás. Mira telescópica. Infalible. Ahora, si quieres, te puedo mostrar algo especial. Solo por ser vos. Mis preferidos. Estos cachorritos. Caseritos, pero muy efectivos. Ahora, si llegan a preguntarte dónde los has conseguido, vos a mí no me conoces. Ahora deja que saque mi tanque y mi bazooka. ¿Con quién habrás estado anoche, no, pelotudo? Bárbaro el negocio, hermanito. Cualquier cosa que necesites, te vienes o me llamas. Armamento deportivo, nada más. Ni sé qué vamos a decir en la nota. Estos pelotudos venden armas como si fueran dulces. ¡Iván! ¡Apúrense! ¿No ven que se va a matar en cualquier momento? Pero por favor, no creo que utilice todo eso para suicidarse. No lo conoces, está más loco que una cabra. ¡Abrí, Iván! ¡No te vas a matar por una changa pelotuda! ¡No le insultes! ¡No tienes derecho! ¡Abrí la puerta, Iván, y vamos a charlar! ¡Es un problema mío! Además, ya es demasiado tarde. Hace 15 minutos me inyecté una sobredosis de cocaína. Entonces no debe ser cocaína, porque si no ya estarías muerto. ¿Qué mierda es esto? Pura mami, ya me debe estar esperando Carlitos. Ya, hijita, ya, ya está, ya está. No pueden culparla. Diga lo que digan, ella es auténtica. Quiero ahorrar pronto, quiero una casa grande, linda, como la voz y la de mi papi. La culpa es mía. Es tarde para mí. Es tarde para dejar de hacer huevadas. Voy a morir con dignidad. Con estas cosas no se juega, caramba. Hoy es el día en que ella se casa. Dime el nombre. Dime quién es. ¿Tú no sabes quién es? No sé, solo una vez vino a la casa. Carita de mosca muerta. Chichita Vázquez, se casa. Es el matrimonio que fue Marcelo y la Rosemary. ¿Es ella? Sí, sí. A ver, flojos, levántense. Se me van al matrimonio de Chichita Vázquez inmediatamente y me traen a la novia. ¿De luna de miel aquí? ¡Vamos, apúrense, levántense! ¡Vamos, apúrense! ¡Basta! ¡Me cansé, tío! Tengo una granada de dinamita y voy a hacer explotar el edificio, ¿de verdad? ¿Estás loco, che? ¡Digan lo que digan! ¿Has perdido la razón? ¡Te he dicho que te marches! En unos minutos más, Chichita va a estar aquí. ¿Estás loco? ¿La llamaste? ¿Me vas a humillar de esa manera? Si la amas de verdad, vas a hablar con ella. ¡Te he dicho que te vayas! Esto va a explotar hasta que cuente 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué fue? La llanta. No pasó nada. Iván, Iván, ¿qué ha pasado? ¡Otra mierda! No me van a detener, lo voy a hacer, carajo. No me voy a dar por vencido, lo voy a hacer, lo voy a hacer. El cuerpo no me da para nada. Porque podríamos llamar a la grúa y esperar que venga. ¿Y si el chico se mata? Reflexionemos. Nos vamos a una pescadeada a Villamontes y decides. Imagínate, todo puede pasar. La Chichita se puede pelear con el pelotudo en la luna de miel. Iván, ¿qué estás haciendo? ¡No, pues caramba! ¡No es hora de empezar a chupar de nuevo! Está listo. ¿Qué?
¡Abrí de una vez, chango pelotudo! Voy a llamar a los vecinos, carajo. No me martirices más. Chao. Chao. Miki, gusto de verte. ¿No entiende que mi mamá está recién casada? Por favor, es un caso de vida o muerte. Miki, hermano, ¿qué haces aquí? Estoy buscando a los novios. El sobrino de Reinaldo se quiere matar por su exnovia Chichita. Hace 40 minutos que han salido de aquí para ir a Santa Cruz. Por favor, retírese, ¿eh? Para. Yo voy con vos, hermano. Tráigame el vaso, por favor. ¡Abrí de una vez! Unos instantes, esto se acaba. ¡No te mientas! ¡No tienes las pelotas! ¿Crees que no? Si vas a hacerlo... ¡Hazlo de una vez! Mi estómago va a reventar. ¿Qué pasa? ¿Vamos a comprar algo, eh? ¡Un traguito, don Freddy! ¡Asco! Realmente eres un pelotudo, Marcelo. Yo qué mierda sabía que don Freddy estaba mal, pues. Pero por lo menos la próxima compras en Ganito. Si no quieres ir a Villamontes, podemos ir a Salta, donde las pichochas. Puedes inventarte viajes. Puedes inventarte lo que quieras. ¡No me vas a convencer! En unos instantes más, Chichita va a estar aquí. La mejor gente de mi equipo la está trayendo. Le juro, oficial, mi compañero estaba manejando, pero se puso mal. Y yo dejé empeñado mi brevet. Pero usted sabe que no tiene que manejar sin brevet. Sí, pero es un caso de urgencia. Además, mire, somos de la prensa. Ya, pues, oficial, no sea malito. Estamos yendo a salvar a un tipo que se quiere suicidar. Además, hoy día es sábado. ¿Sabes qué, tío? Tú no me conoces. Yo tengo dignidad. Y cuando uno tiene dignidad, no se detiene ante nada. Iván, ¿puedo hablarte un ratito? Hola, Claudia. Escúchame, Iván. Yo sé que no somos muy amigos, pero oíme, es importante. Eso de la dignidad que dices, yo lo entiendo, pero no es cierto. Es que lo terrible es amar sin que te amen. A todos nos pasa eso. Pero vas a ver, Iván, todo pasa. Lo que parece malo no es tan malo. Y en poco tiempo vas a estar enamorado de una mujer que realmente valga la pena. Gracias, Claudia, pero es tarde para mí. ¿Y qué estará haciendo el pobre Iván, no? Esto está grave. Uy, 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 aquello también. Aquí se paga peaje. Pero toma 2 pesos y listo. No me jodas. Tranquilo, muchacho. ¡Ey, ey, ey, compita! Estamos yendo a salvar un tipo que se quiere suicidar. Se quiere pegar un tiro por una minita, está recamote y... Más bien, ¿por qué no nos ayudan y nos tomamos un traguito? Bueno. ¡Basta! Voy a llamar a los vecinos para que me ayuden a tumbar la puerta. Si lo haces, me tiro por la ventana, carajo. Puta, estos malandres se han tirado todito mi trago. Pero menos mal que el pandillero sabía mecánica, porque si no, vamos a comprar tu traguito. Un finganito, por lo menos. Iván, no hagas macanas. Ya pues, joven. Hacele caso a tu tío. ¡Mierda! ¡No me voy a detener, mierda! ¡Me voy a tirar por la ventana! ¡Carajo! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! Ya va a aparecer la mujer de tu vida, Iván, en serio. La mujer adecuada no está. ¡Se fue, entienden! Un segundito, por favor. ¿Tú eres Carlos Rivera? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Conoces a Iván Ríos? Sí, lo ubico. Necesitamos que tu esposa hable con él. Iván quiere suicidarse y... Ay. Y la única forma de evitarlo es que vaya Chichita. ¿Ahora quieres ir a ver a tu chango? No es mi chango. Claro, es tu ex-chango, producto de tus coqueterías. A ver, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Coqueta con quién? Ah, ¿cómo no? Hace medio estabas coqueteando con el notario y ahora tenemos que ir a ver a tal Iván. ¿Con el notario? O sea, ¿qué tenía con el notario? Además, yo no quiero ir a ningún lado. Vámonos, entonces. Pero vamos. No. Esperen, ¿qué les pasa?
El chango ese está a punto de pegarse un tiro. Imagínense si pasa algo. ¿Con qué conciencia van a pasar su luna de miel? Lo de los pasajes se arregla, lo otro no. Va. Vamos. Pero si hay multa, vos vas a pagar, carajo. Apura pues, Marcelo, ¿qué pasa? Apura, hermano, el cinganito. ¿Te acuerdas, Ivancito? Las minas te perseguían a toda hora. A mí me gustaba esa un poco rubia, medio desteñida. La boca loca. Esa que nunca quería besarte. ¡No, Marcelo! ¡Ya va, ya va! ¡Ay, agua, chiche, guatatón! ¡Mierda! ¿Qué te parió? ¡Tatá, guatatón! ¡Au, au, 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 au! Carlitos, me dale un traguito, hermano, así se te pasa el dolor rápido. ¡Se acabó! ¡Me voy a tirar! ¡No jodas! ¡Espera un ratito! ¡Parió, me voy a tirar, carajo! ¡Espera, Iván, tranquilo! ¡Chichita está aquí! ¡Salud, Carlitos! Iván, no seas jodido. Lo nuestro es imposible. Tú no tienes vida social y hasta mis papás te odian. Todo el día estabas encima de mí, ¿sabes qué? Me volvías loca. Yo también te quiero, pero lo nuestro no va a funcionar nunca, en serio. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Chao. Gracias de verdad por todo lo que hicieron por mí. Tendré que aprender a sobreponerme. Con dos chuflais, tranquilo. Perdón, perdón, me llamaron del edificio. ¿Tú eres el sobrino de don Reinaldo? Ven, te voy a hacer una nota. ¿Ve don Reinaldo cómo es ella? Yo todo el día tratando de salvar a su sobrino, claro, viene ella y hace la nota. Tranquila. Así que eres el sobrino de don Reinaldo, ¿no? ¿En verdad querías suicidarte? Sí. Te voy a hacer una nota. Y si quieres, no sé, después un reportaje más largo. Me encanta la problemática del suicidio. Yo creo que la gente suicida es muy sensible, ¿no? Hagamos una cosa, ¿por qué no nos vamos a tomar un traguito y hablamos más del tema? Claro. Yo así renuncio. No es el momento, por favor, tranquila. Perdón. Gracias de nuevo por todo lo que hicieron por mí. Tú me dijiste que encontraría a alguien especial en mi vida. Y mira, quién sabe. Me estoy yendo con Rosemary. ¡Iván! ¡Iván, ven aquí! ¡No seas pelotudo! ¡Te vas a suicidar la próxima semana! ¿Estás segura? ¿Estás segura? Te recojo a las 7. ¡Chango! ¡Changuito! ¡Changuito! Tío, sé lo que andas, pendejito. ¿Qué cosa? Pero te la has pillado a la Laurita Ávila. Hoy día te lo vas a fusilar en San Jacinto, ¿no? Ah, qué verso, vamos a dar unas vueltas nada más. ¡Qué joven tanto, ah! Pero aquí mi querido sobrino se ha pillado un minón, Laurita Ávila. Cabrón, me encanta esa changuita. Me encanta, qué delicadita. Chango Valle se la daba con todo. Eso es lo de menos. ¿Sabes qué es importante? El minón que tienes, pendejito. No saben que yo me voy. Vení, tranquilo, tranquilo. Vámonos un ratito a Gringo Limón. No, de verdad, me tengo que ir. Vení. 5 minutos para los amigos. Va. Va. Sí, vamos, vamos. Vamos. Ah. Es una de las changuitas más churitas de su generación. Como la Claudita Díaz. ¿Qué es lo que están diciendo de la Claudita Díaz? Nada, que aquí mi sobrinito se va a fusilar a la mejor de las changuitas. Amiga de la Claudia, la Laurita Ávila. Laurita Ávila. Y yo la conozco, esa minita. Hermanito, sentate, la charlita es gratis. Flaquita, ¿dos cervecitas? Sí. ¿Quién? La Laurita Ávila. Pero si es la de la tele, es la periodista. La que se va a fusilar tu sobrino. Yo no me voy a tirar a nadie. Ojalá que sí, porque es flor de mina. No, y aparte que se la ve linda la charla.
¿Te acuerdas, Lizy Morales? ¡Qué flor de mina! Ochita de campeonato. Pero parece que el marido la tenía tóxica, ¿no? Es genético. Nuestro sobrino va a salir un pendejo. Espera un ratito, apurado, tío. No seas irrespetuoso, soy tu tío mayor. Yo no quería venir aquí. Escúchame, te traigo Caribbean Night. Le vas a dar 3 copitas a la mina. Va a pensar que es refresco y pelón. En 5 minutos va a estar babeando y vas a hacer lo que te dé la gana. Culo borracho no tiene dueño. Ya, gracias. ¿Qué es esto? Es una hueva que me regalaron. La botella es linda. Sí, pero ¿qué tendrá dentro? Ni idea. Te traje un vinito. ¿Quieres emborrachar? No, es una... Chardonnay, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero es un vino de verdad muy, muy selecto, muy fino. Sabes que es mi primera vez, ¿verdad? La mía también. Tengo un poco de miedo. Yo también. ¡Chango! Tío, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Yo te he dicho, pendejito. La verdad que sí. La botella que tengo. Maravilla. ¿Han tomado todita? Todo. ¡Qué pendejo! ¿Buenísimo? Muy bueno. ¿Eficaz? Eficaz. Cálmese. Me venció, Moisés. ¿Qué querés que te diga? ¿Me derrotó? ¿Pero cómo? ¿La chica lo derrotó? La chica, el mundo, el internet, la globalización, ¡todo! A ver, cuénteme todo. Me da vergüenza. ¿Pero cómo le va a dar vergüenza a sus años? Y con el éxito que usted siempre ha tenido con las mujeres. Justamente. Por eso me da vergüenza. Ya no soy más que una sombra. Cálmese. Va a ver que si me cuenta todo... se va a sentir mejor. Parecía salida de otro mundo. Llevo décadas en esto de las mujeres y creo que nunca vi una espécimen con esa fuerza, con esa belleza. Le estaban haciendo una celebración por algún motivo y aunque nunca la había visto antes en la empresa, no pude resistir. Disculpe, no la conozco. ¿Quería felicitarle su cumpleaños? No, lo que pasa es que mañana me voy a vivir a Paraguay. Me están despidiendo. Disculpe que me haya acercado así sin conocerla. Yo soy el ingeniero Mauro Núñez, socio de esta empresa en algunas obras. Mucho gusto. He oído hablar de usted varias veces. Soy Carola Meaña, hija de Jorge Meaña. Claro, pero si yo la conozco. Bueno, cuando era pequeña, fui varias veces a su casa. Y ahora, justo se va cuando la vuelvo a encontrar convertida en toda una mujer. Lo que pasa es que mi padre ya se fue a vivir a Asunción hace 6 meses. Mañana voy a darle alcance. Bueno, un gusto haberlo saludado. Para mí, un placer.
y no me di por vencido. ¿Qué hizo? Decidí retar al tiempo, a la diferencia de edad, a las posibilidades, a todo. A los hombres como yo, solo les basta tener una decisión y una rosa amarilla. ¿Y acaso la rosa amarilla no significa amistad? Eso es lo que uno quiere que ellas crean. Perdón, me estoy largando un poco fuerte, perdón. Le traje esto, pero ya ve, no soy muy afecto a las nuevas tecnologías. Tenga, por favor. Le agradezco. No lo tome a mal, Carolita. Es que usted es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Se lo digo con toda sinceridad. Yo sé que usted está pensando que soy un viejo verde. Pero ¿sabe qué? Para este viejo usted es un sueño. Me recuerda muchas cosas. Imágenes, sensaciones y un mundo que ya no existe. No se enoje conmigo. Permítame invitarla a cenar. Gracias, don Mauro, pero me voy mañana. ¿Esta noche? Esta noche mis amigos me están haciendo una despedida en el Gato Pardo. Y todavía no he terminado de hacer mis maletas. Pero solo un ratito. ¿A qué hora es su despedida? A las 8:30. ¿Ve? A las 7 nos vemos, tomamos un aperitivo hasta que lleguen sus amigos. Pero si no vamos a hacer nada malo. Yo no tengo ninguna mala intención. ¿No he escuchado decir que hay que ayudar a los de la tercera edad? Hágame el favor, Carolita. Una hora para usted no es demasiado. Pero para mí, a estas alturas de mi vida, es mucho. Aunque usted no lo crea. La recogí de la oficina al final de la tarde. Y no hablamos mucho en el camino. Yo, después de mucho tiempo, estaba nervioso por una mujer. ¿Nervioso por la edad? Por la edad, por la mujer, por todo. Salud, Carolita. El chuflay es como yo, simple y viejo. Un poco de singani, soda, hielo y limón. ¿A usted también le gusta? A veces. Es un trago demasiado bueno para morir. Renace como el ave fénix. Carolita, seguramente que usted está pensando que yo soy un sinvergüenza, ¿no? Varias veces he oído hablar de usted en mi casa. Parece que usted es tremendo. Es puro chisme. Y además fue hace mucho tiempo. Pero sigue intentando. No lo tome mal, Carolita. No sabe lo que significó para mí encontrarme con su imagen esta mañana. Yo lo único que pretendo es contemplarla un poco más. He traído esto para que no se olvide de mí, sin ninguna doble intención. He llegado a una edad donde la belleza es muy importante para mí. Tuti, sí, olvida el celular, el gato. Increíble que haya llanto de bebé como timbre de celular. No sé qué más se les va a ocurrir. No se preocupe. Lo que pasa es que no puedo acostumbrarme a estas cosas. Tome su chuflay, don Mauro. ¿Sabe qué, Carolita? Este anillo tiene una piedra que solo se encuentra en el oriente boliviano. Es única, igual que usted. No se imagina la belleza de los lugares donde existe esta piedra. Hola, hija. Sí, sí, ya te llevo más tarde a la élite. ¡Qué barbaridad! No se preocupe, don Mauro. A mí también me asustó el ruido. Acépteme este presente, por favor. Su belleza lo merece. No, don Mauro. No me ofenda. No es ninguna ofensa. Es un cariño. Aquí está nuestra viajera. ¿Todo bien? Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Sí, listo. Hola. ¿Y triste, preocupada, nerviosa? Triste, preocupada, nerviosa, ansiosa, de todo un poco. Pero esta noche la vamos a pasar bien. Hablamos con las chicas y te hola, ¿cómo estás? Hola.
Carolita, yo me voy. No se vaya, don Mauro. Quédese un ratito con nosotros. Me voy nomás. Hasta luego. Creo que todavía había algo. Yo quiero estar aquí un buen rato. ¿Había aquí dónde? Hablamos con las chicas. A veces es muy difícil darse cuenta de la realidad, comparar entre lo que hoy somos y lo que ayer fuimos. Volveré algún día. No se apene, Carolita. Todo cambio es bueno. Sí, pero igual. No me puedo quitar toda esta tristeza de encima. Este es mi cuarto. Carolita. Yo... Siéntese, yo ya vuelvo. Saberlo. Nunca sabré qué fue y qué pudo haber sido. Cuando desperté, ya no estaban ni ella ni sus maletas. Se fue al amanecer y yo ni cuenta me di. Quedé durmiendo como un niño. Ya ve, así fue. ¿No es para que me dé vergüenza, acaso? ¿Pero cómo le va a dar vergüenza? Si usted estaba cansado, había caminado toda la noche. Normal que se hubiera dormido. No, pero yo me...
Pero... Escucha, mamita, no me llames al consultorio, te he dicho. Esto no está bien, Karina. ¿Qué te pasa, Bernardo? Es que no está bien. Mejor volvemos a tu casa. Como quieras. Mañana. Chao, mi amor, te amo. 3 días van a pasar volando. Estoy recagado. Todo el mundo se pone nervioso antes de la boda. ¿Sabes a qué carajos me refiero? Ay, a ver, sigues con esa historia. Estoy desesperado. Puta, no te preocupes, hermano. Tú eres un tipo normal. Has estado con 1000 mujeres antes. La Carolina, la Lucía, la Claudia. Puta, la Claudia. La Claudia tiene la culpa. Desde esa vez que estuve con ella, que estoy con sus problemas. Lo del duende. No quiero hablar más de esto, ¿eh? ¡Carajo! ¿Por qué a mí? Puta, faltan 3 días para la boda. No pasa nada. La Karina jode, jode. Karina sabe de tus antecedentes. Sabe que eres un tipo normal. Pero también sabe que desde que enamoramos no pasa nada. Imagínate que dentro de 3 días no suceda nada. Mira, hermano, creo que te estás haciendo líos de huevadas. Lo que tú tienes ahora ya no es ningún problema. Tiene 1000 soluciones. ¿Qué soluciones? Bueno, lo primero sería que vayas donde un médico. Así para descartar que sea algo físico. Cosa que yo no creo. Personalmente creo que lo tuyo es algo psicológico. Deberías ir donde un psicólogo o un psiquiatra. O también... no es mala idea que vayas donde don Jacinto. Sí, ahí cerca de Patcaya. O donde doña Gertrudis. Uf. Por la circunvalación te ubicas, ¿no? Hermano, en serio te estoy hablando. Don Jacinto cura de todo desde tiempos inmemoriales. Puta, y doña Gertrudis es una bruja capísima. Es la más reconocida del valle. Ahora, ¿quieres que te dé mi opinión personal? Son cagadas. Tú deberías irte a algo más concreto. ¿Qué cosa? 2 cosas. Te hagas el cojudo. ¿Sabes lo que es esto, no? Viagra. Esto ha solucionado el 99% de los casos de impotencia del mundo entero. Te tomas un hito una hora antes de... y vas a estar como un toro sanlorenseño. La segunda es esta. Yolanda. 50 dolarcitos y vas a tener un mujerón al lado. Te tomas una de estas, le das con todo, vas donde Karina y en 2 carajos tu problema solucionado. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo vas a tomar eso? ¿Y cómo vas a estar con la puta 2 días antes de la boda? ¿Qué te pasa? Mierda que eres ignorante. ¿Quién te ha dicho que el Viagra es solo para impotentes? Es para, bueno, que tengas una mejor erección y... también ayuda a los problemas psicológicos. Mira, hermano, tú te arriesgas que en la noche de bodas, en la noche clave...
novio más rarito. Bernardo, papucho, tú sabes cuánto te amo, mi amor. Dame un segundo, dame un segundo. Tengo muchas cosas en la cabeza. Tranquilo, amorcito. Solo faltan 2 días. No hay problema. Sí, sí, sí. Dame. Ya he vuelto a hablar con la amplificación y con el grupo musical. Carminia tiene la mitad de los arreglos florales hechos. Mira, divinos. Y Gladys la horchata. Mañana también empezamos a hacer los bocaditos. ¿Y ustedes están viendo lo del vino, Bernardo? ¿Qué te pasa, Bernardo? ¿Algún problema? Es que estoy con mucho trabajo y más lo de la boda. ¿No será que se están distrayendo un poco, chicos? No te preocupes, mamá. Nos estamos portando muy bien. Mira, Bernardo, yo sé que el trago es obligación del novio, pero el vino es otra cosa. Quiero que en la boda se tome este cabernet. Testigo del novio apoya la moción. Es buenísimo. El cabernet es el típico vino tarijeño. Firme, duro, amable. Si Mía se casa, va a ser con un cabernet muy tarijeño. Bueno, hijo, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, don Aníbal. A mí también me encanta. Ay, es tan distinguido. Podríamos empezar dándole una probadita, ¿no? Aprovechemos. Sí, de una vez. Perdón, mil disculpas. Estás medio tembloroso el cabernet, ¿no? ¿Yolanda? Sí, Javier me dio tu número. Si querías saber cuánto cobrabas. Ya, perfecto. ¿Cuál es su dirección? Hola. ¿Qué pasa? ¿Hay atención? Señora. Señora. Buenas tardes, señor. Dígame en qué podemos servirlo. Necesito que me atiendas rápido. Quiero viajar. ¿Cómo no? El americano le sale 90, el chileno 50 y el nacional 28. ¡Dame el americano! Apura, hermanito. ¿No puedes buscar los billetes? Un momentito, por favor. Apura, hermano. Acá tiene su productito y aquí tiene el vuelto. Ser. Es el mejor. Ya, papito. A veces falla. ¿No? Leticia, no soy para juegos. No, no es juego. De verdad me preocupas. Soy testigo de tu mina y tengo mi responsabilidad. No pasa nada, ¿me entiendes? Claro que pasa. ¿Por qué crees que todo el mundo te ve como un loco? Está bien que te pongas nervioso ante una boda, pero creo que estás exagerando un poquito. En serio. Por favor, Leticia, no jodas. No jodas. No jodas, de verdad me preocupo. Ven.
Vamos. Ven. Mis padres. Gracias. 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 Gracias por venir adelante, por favor, mil gracias. Todo lo mejor. Quédate junto.
Interrupter! Jump, 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 jump